Por un momento ponte a pensar en todas esas personas que creías que estarían en tu vida para siempre. De seguro muchos rostros comienzan a surgir en tu mente. Tu mejor amiga de hace unos años, algún primo con quien siempre salías, un compañero de trabajo, alguna persona que te enamoraba y te hacía sentir en las nubes. Y es que a veces conoces a alguien que logra conectar contigo y pareciera que siempre estará ahí en todo tipo de circunstancias, en las buenas, en las malas y para todos los problemas locos en los que te metes. Pero cuando te das cuenta, cuando menos lo esperas, cuando pasa el tiempo, esas personas se esfuman, como si hubiesen sido sueños o ilusiones que nunca existieron realmente. Se convierten en fantasmas o espejismos en medio de la nada. ¿Cuántas personas que quisimos y valoramos mucho se han ido para nunca más volver? Personas que en un tiempo pensamos que eran imprescindibles y el solo imaginar su ausencia causaba nostalgia, tristeza y hasta un profundo dolor. Sin embargo, un día simplemente desaparecen, como si todas aquellas cosas dichas, las promesas que se hicieron y por supuesto esos momentos juntos hubieran sido nada. Algo que pasó y se desvaneció en el tiempo como todo lo que sucede en esta vida. Y todas esas risas, esas complicidades, los secretos, las aventuras, las metidas de pata, esas vivencias no son más que sueños que uno recuerda de un pasado muy lejano. Hoy me doy a la tarea de mirar hacia atrás un par de años, para darme cuenta que mucha gente, muchos amigos y uno que otro romance que me arrancaban suspiros y sonrisas, hoy no son más que recuerdos. Pero en el pasado, eran por lo menos en ese instante de mi vida personas muy importantes. Y pensar que me faltaran me hacía muy infeliz, pero se fueron. Y yo aquí sigo, vivo, respirando y aguantando. Sé que el hecho de perder una amistad o el amor de tu vida puede ser muy doloroso y puedes llegar a sentir que no sobrevivirás a esa pérdida, pero créeme, sí puedes. Solo hay que aceptar que desafortunadamente las personas vienen y van. Y si por alguna extraña razón regresan un día por mera nostalgia, te das cuenta de que nunca más será lo mismo y que las personas que logran marcar tu vida son muy pocas y no tienes que mirar al pasado para encontrarlas. No, las personas más importantes de tu vida siguen contigo aquí y ahora. No se han ido, están ahí al pie del cañón para aguantarte 5, 10, 15 años o hasta que uno de los dos deje de respirar. Porque las personas más importantes nunca se van. Y si por alguna estúpida razón masoquista, bipolar, extrema, neurótica, intentas quitártelas o sacudírtelas de encima, ellas regresan. Porque para ellas, una de las mejores cosas de este mundo es tu compañía. No entiendo cómo a veces podemos ser tan necios, tan estúpidos para aferrarnos a cosas pasajeras, cuando frente a nuestros ojos hay personas tan leales que siempre estarán contigo pase lo que pase. Y puedes tener la seguridad que muchas personas llegarán a tu vida y por supuesto muchas se van a ir. Así como llegaron, así tan rápido como se presentaron, un parpadeo de ojos, también desaparecen. Y no podemos saber con certeza quiénes serán importantes. Simplemente no puedes saberlo, es imposible. Puede ser que hoy sientas que si no tienes a alguien no puedes vivir, pero sí puedes hacerlo. Por otro lado, solo una persona puede recibir el título de importante y es aquella que conociste hace muchos años y hasta el día de hoy sigue caminando contigo, a tu lado. Por eso no puedes permitir que se alejen de ti.